Desgarrador momento en el que una madre ucraniana encontró el cadáver de su hijo en el fondo de una alcantarilla en una estación de gasolina destruida cerca a Kiev, luego la retirada de las tropas rusas. Al reconocer el cuerpo de su hijo por el calzado que usaba, la mujer, devastada por el dolor, cayó de rodillas arañando la tierra, llorando desconsolada y negándose a abandonar el lugar para ver a su hijo por una última vez. El cuerpo del joven, deformado por el agua, estaba cubierto con una manta del ejército ruso y compartía la alcantarilla con el cadáver de otro hombre sin identificar. A medida que las fuerzas ucranianas recuperan terreno en el norte de Ucrania, se siguen conociendo testimonios de los sobrevivientes de esta guerra. Pasar días en los sótanos, huir de las balas, abandonar y perder sus casas hace parte de lo que tuvieron que dejar atrás para escapar de la muerte. Los ataques siguen en otros puntos del país. Rusia volvió a atacar este lunes bases militares. Esta cruel escena de casas destruidas, cráteres y armas se repite en varias ciudades de la región de Kiev. Se trata de comunidades enteras que perdieron todo lo que tenían. Hemos vivido aquí durante mucho tiempo, más de 30 años. Nuestra casa fue bombardeada. Tuvieron que esconderse mientras las bombas arrasaban con sus hogares. El bombardeo atravesó nuestra casa. Mi esposo, mis hijos y mi nuera estaban todos en el sótano. Todos salimos corriendo del sótano y comenzamos a correr en diferentes direcciones, hacia la carretera, mientras tanto disparaban a las casas de los vecinos. El sacrificio no solo fue para refugiarse, sino también para ayudar a quienes sufrieron la misma tragedia. Viví en el sótano durante 42 días. Todos los días conduje por los barrios de nuestra ciudad hasta los más lejanos. Intentamos evacuar la gente. Además del temor a morir, vivieron los horrores de las masacres. Fue aterrador. Las acciones realizadas por los soldados rusos en Ucrania son actos de estupidez. Es bárbaro, simplemente bárbaro. A pesar de que Ucrania ha retomado el control en algunas zonas, la guerra no termina. Rusia reveló videos de sus operaciones. Las tropas del Kremlin bombardearon bases militares ucranianas sin especificar su ubicación. En el día 47 de la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que esta semana será muy dura por los ataques a las provincias separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas. La ciudad está dividida en dos, el centro de la ciudad en manos rusas y el puerto principal de Mariupol en el suroeste y la planta siderúrgica de Azovstal en el este, que permanecen en manos ucranianas. Mientras las tropas en enfrentan por el control, son miles de ciudadanos los que padecen la falta de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Son cerca de 8.000 personas las que acuden a los centros de refugiados para recibir ayuda humanitaria, mientras que los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. Según el reporte, al menos 10 personas son atendidas en los centros hospitalarios con heridas de metralla. Estamos en el centro de la ciudad en este momento, literalmente a varios cruces de distancia de nosotros. Todavía hay acciones militares, todavía es peligroso aquí. Por supuesto que puedo decirle una cosa al mundo, la guerra es horrible, sin duda la guerra conduce al hambre y la muerte. Y el presidente de Ucrania pronunció un discurso virtual ante los legisladores surcoreanos en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, en Seúl. Zelensky aseguró que hay decenas de miles de civiles muertos en la ciudad de Mariupol y pidió toda la ayuda bélica posible por parte de Corea del Sur. Y no puede haber esperanza de que Rusia simplemente se detenga por sí misma. Y no puede haber ninguna esperanza de que la razón se imponga y las autoridades rusas simplemente se nieguen a continuar esta guerra. Solo se puede obligar a Rusia a hacerlo. Solo se le puede obligar a buscar la paz, a dejar de torturar a la gente, a abandonar el territorio de Ucrania. Nuestra coalición antibélica, formada después de que Rusia comenzara esta brutal invasión, ya ha utilizado sanciones sin precedentes contra ella, pero esas sanciones no son suficientes. Zelensky sigue poco a poco sumando apoyo internacional. En esta ocasión, Nueva Zelanda se suma a la lista de países que respaldan a Ucrania y dijo que desplegará un Hércules C-130 y 58 efectivos en Europa para seguir apoyando a Ucrania contra esta invasión de Rusia. El equipo viajará por toda Europa transportando equipos y suministros a los centros de distribución, pero no entrará en Ucrania. El gobierno neozelandés también donará 9 millones de dólares adicionales para apoyo militar, legal y en materia de derechos humanos. La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que el apoyo de Nueva Zelanda era para ayudar a Ucrania a enfrentar la invasión rusa porque la paz en la región de Europa es esencial para la estabilidad mundial. Hoy anuncio que Nueva Zelanda desplegará en Europa un avión Hércules C-130 de las Fuerzas de Defensa neozelandesas, apoyado por un equipo de 50 personas de las Fuerzas de Defensa más un equipo adicional de 8 personas de especialistas en logística para ayudar al transporte y a la distribución de la ayuda militar donada a Ucrania.